Hola, locos travelers. Vaya sitio, ¿eh? Bueno, ya hemos empezado la ruta al Tupcal. Dormimos en Imlil. Genial, porque tienen un parking aquí a la entrada que está protegido por la policía 24 horas. Sí. Tener esa seguridad y por la mañana nos llevaron té y todo. Qué majos. Nos encontramos en el pueblo con Hassan. Aquí para hacer la ruta del Tupcal es obligatorio contratar un guía. Nosotros lo hicimos a través del refugio del Smuglón. Así que nada, vamos a acompañaros hoy. Ya os lo enseñaremos luego, Hassan, que ahora nos sale un poco tímido, no quiere salir. Bueno, van a ser muchas horas, o sea que salir saldrá. Muchas horas y dos días. Sí, os vamos a enseñar toda la ruta, ¿vale? Sí. Así que venga, nos acompañáis. Andad. Hola. Aquí los guías tienen una gana de llegar arriba, van a toda leche. Y el caso es que, a ver, estamos en este sitio tan bonito, a mí esto me pide parar. Disfrutar las vistas. Y lo que te paran es para darte un poco de zumo y venderte cosas, algunos souvenirs. Que exactamente. Se y de vez en cuando hay que echarse un lado para que pasen las mulas. No. Y seguimos ruta. Buah, vaya pasada de pozas. Apetece bañarse ahí, ¿eh? Hemos llegado al último pueblo de las montañas, Sidi Chamarús. Aquí viven permanentemente 30 personas durante todo el año, incluso en invierno. Debe estar todo esto helado. Y fresquito. Sí, fresquito, fresquito. De aquí es mucha gente de la que hace de guías y que aún así, claro, tienen que bajar al pueblo por comida y todo esto, porque aquí no crece nada ya. Así que aquí la vida tiene que ser dura, dura. Pero bonita, bonita. Un montón de cascaditas y pozas de camino. No entiendo que la gente no se pare a mirar, a contemplar. ¿Van todos mirando para arriba? Y es que hay aquí una bellecisicidad. Esto es Fracos Travelers, guía de supervivencia. Con Wesley, un poquito antes de la subida dura, te da la vida, después. Me he mojado. Te refrescamos. Oye, vamos equipo. Sí. Equipo azul. Equipo azul. ¿Cómo me pasa la mochila, tío? Qué bien se está sin ella. Esto es un lujo. Hay aquí una pocita. Está fresquita, fresquita. Un lujo. A casa la hemos perdido. Estará ahí en el Tour Lab. Y bueno, pues... Después
después de la paradita seguimos, ¿no? Seguimos. Como veis, vamos solos, entonces aquí lo de contratar un guía es un poco, porque es obligatorio, porque vamos, lo que es guiar aquí no te guía nadie. El camino está ultramarcado y la función de la guía es cumplir el trámite de darle tu pasaporte a la policía, y eso es lo que hace. Sí. Es necesario, o sea que hay que pagarlo, sí. Pero no es un servicio. No, servicio es para nada, o sea... Es una necesidad creada. De hecho, es que es peor porque... Te va diciendo, ahora comemos, ahora no sé qué. Ahora paramos. Bueno, ahora joder, comeremos cuando tengamos hambre, ¿no? De hecho, se quería quedar los pasaportes, ya durante toda la ruta dijimos, no, los pasaportes van con nosotros. No sé si se oye, pero se oye alguien gritando por ahí, puede ser un bebé, un pastor. Es curioso de escuchar, era como un grito, como de... Bueno, ya estamos llegando. Ya está ahí el fondo del refugio. Pero no le tiro delante porque es que la mochila pesa un huevo. Llevamos 6 litros de agua en total. 3 René y 3 yo. Más saco de dormir, ropa de abrigo, comida para 2 días, etc. Pero bueno, hemos venido a sufrir. Lo del guía me da mucha rabia. Es obligatorio desde diciembre de este año, que aquí asesinaron a 2 chicas noruegas. Fue un atentado terrorista y desde entonces tienen la zona muy muy controlada. Es una pena llegar a este punto. Y ahí está el refugio. Ya sabéis, no podéis hacer ninguna de estas cosas. Que os veo, ¿eh? A ver lo que hacéis. Vaya cómo se está metiendo la nube. Una trepada aquí, hay un catres de rata, ¿eh? Aquí en Marruecos lo más normal es encontrar este baño, pero este baño es un lujo a la vez de todo lo que vamos viendo, que tiene su señora papelera y de todo, y huele bien, pero este tiene la opción B, que es el baño de toda la vida. Normalmente a los sitios a los que vamos no tienen estas cosas, así que va a ser un lujo estar aquí. Lo que sí conservo aquí es que no hay papel. O sea que es verdad, tenéis que traeros vuestro papelito de casa. Sí. Y una basura enorme. ¡Oh, qué bien! Aquí es donde duermen las botas. Y este es el refugio. ¡Oh, tiene basura! ¡Basura! Es que es muy raro encontrar basura por aquí. Vamos a la terracita. Por cierto, y la comida a las 7 de la tarde. Aquí se come prontito. Ahí, la cena. Ajá. Creo que ya lo comentamos, pero subir con guía es obligatorio y desde que hubo el atentado contra estas chicas... Ay, os lo expliqué antes y tú no estabas ahí. Ya lo sabéis porque ya lo conté yo. Pues entonces tenemos que contar que subir aquí con una noche de refugio y el guía contratado para 2 días han sido 1.360 dirhams, que son unos 13 euros. 13, no, 136. ¿Dónde vas? Madre mía, la altura. Pues estamos viendo que la zona de acampada que está muy bien, ¿sí? Que no es mal plan contratar una mula y que te suba a la tienda de campaña, tienda esterilla, etcétera, y acampar aquí, porque es que ya veis, está genial. Sí, os ahorráis el dolor de espalda. Sí. Y nada, acampáis aquí en la naturaleza y de puta madre.
Parece que esto de quitar el peso de la espalda como que da ganas de caminar. Así que vamos a ver una cascada que está aquí al lado. Mira, mañana vamos por ahí. Por ahí arriba. ¡Pindio, pindio! De aquí ya toca cena, bueno, en este orden, ducha, cena, cama. Así que nada, mañana nos vemos. Hola, locos travelers. Es muy temprano. Son las 5 de la mañana. Así que nada, vamos a tirar para arriba en la oscuridad con los frontales, sí. Y a ver si vamos a amanecer arriba. Nos vamos solitos, nos vamos sin guía. Igual no estamos yendo por el camino. Bueno, chicos. No llegamos a ver amanecer. No, ya es casi de día. Vamos despacito. Estamos ahora a 3.660 o algo así. De momento vamos bien, nada. Ya se ve gente bajando. De hecho, ya subiendo, bajaron ya dos grupos de personas porque tenían mal de altura o algo, es que se encontraban mal y bajaron. ¿Este mal de altura te da un sueño? Despertamos temprano y es que encima era todo ruidos en la habitación. Sí, o sea, desde las 2:30 de la mañana estaba toda la gente danzando para arriba, para abajo, abriendo mochila, cerrando igual, tal. Igual dormimos una hora. Ya es de día, ya se ve todo. Es todo piedra, 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 piedra. Hace frío. Cierre de transmisión. Estamos reventados, helados, sí. Con sueño. Pues estamos aquí en el collado. Bueno, estamos en realidad más arriba del collado porque ya estamos en el inicio de la subida al Tupcal. Vamos a empezar a caminar ya porque hace frío y... ¿Veis que tiembla la cámara? Pues es mi mano. No se puede estar parado aquí. ¿Cómo lo ves? ¿Ponemos música épica? Dentro música épica. Estamos en la cima de Marruecos. En el techo del norte de África. ¡Buah! ¡Qué pasada! 4.100 y no sé cuántos metros. Hay unas vistas aquí. ¡Buah! Increíble.
Ahora qué bien se ve el camino, de día, ¿eh? Bueno, pues ya se acabó la aventura. Bueno, no se acabó la aventura, que todavía tenemos que terminar la aventura. Pero nos vamos del Tupcal. Sí. Decimos adiós al refugio. ¡Adiós, refugio! Hoy nos conocemos gente maja hasta el final, ¿eh? Sí. Es increíble la de españoles que hay, porque está petado. En altura tampoco es que se duerma muy bien. Pero nos la vamos a jugar porque estamos pasando por una zona encharcada, ¿eh? Uy. Nuestro consejo, si venís, opa, no os caigáis. Dormir tranquilamente hasta las 7 de la mañana. O sea, es que da tiempo de sobra a subir el Tupcal y bajar. Travelers, estamos muy cansados. Ay, que se te va la pila. Sí, estamos bastante reventaicos, ya estamos, bueno, cerca, aquí quedará un kilómetro. Estamos al lado de Imlil ya. Y muy bien, estamos cansados, pero satisfechos. Esto de subir al Tupcal fue un reto también, ¿no? Sí. Pues el reto de altura es interesante. Es un pico que teniendo una condición física más o menos decente puede hacer cualquiera, porque solo es caminar. A ver, tenemos muchos consejos para daros. Ya os contamos que el guía aquí es obligatorio. Primer punto, no hace falta contratar el guía para los dos días. Con contratarlo para el primer día, vale, porque solamente es para pasar los controles. Para bajar no hace falta guía. Exactamente, solo se necesita el guía para subir al refugio. Nada más. A nuestro guía le dimos el día libre, pero porque quisimos. Estaba el tipo ahí como, oye, que me tengo que ir, que me tengo que ir. Nosotros descansados. Venga, Hassan, nos estábamos tomando un tira té. Tira para abajo, hombre, vamos a tomar un té, echar una siesta, tú tira para casa. Exactamente. Otra cosa importante es que el guía se puede sustituir por la mula o el mulero. Que es más barato. En el refugio eran 400 dirhams el guía y 300 la mula. Y la mula, ¿qué ventaja tiene? Que no subes todo el peso a la espalda. Sí. Oye, que hay gente que le gusta cargar con el peso, ¿eh? Ya, como nosotros. Claro. Y luego una difícil decisión. En el refugio tenés que elegir entre tajín y espaguetis. Ya, tajín. A ver qué elegís, ¿eh? Espaguetis, ¿eh? La comida del refugio está muy rica. Sí. El desayuno es abundante. Pero tenés... Bueno, el desayuno abundante es pan. Sí, el desayuno es bastante básico, la cena muy bien. Coméis todo lo que queráis, eso sí. Ah, arriba también tienen zona de acampada. Bueno, son 50 dirhams la acampada y te puedes duchar por otros 20. Estas rutas quedan subidas en nuestro Wikiloc, o sea que podéis consultar ahí todos los tracks de las rutas que hacemos. Sí, por ahí debajo, dejamos el enlace. Eso. Para subir al Tupcal, te ofertan la cosa preciosa y maravillosa de subir al pico de noche para ver el amanecer desde allí. Es una idea muy romántica, hasta que te das cuenta que tienes que caminar por una ladera muy empinada de noche durante unas 3 o 4 horas. Ahí ya va perdiendo gracia. Tienes dos opciones. Una, o levantarte a las 2 y media de la mañana o ser vasco. Si no eres vasco ya, lo siento, pero te tienes que despertar a las 2 y media para llegar arriba, para ver el amanecer. Y os tenéis que plantear si queréis dormir y no ver el amanecer. Que sería la opción correcta. O queréis no dormir y tener la opción de poder quizás llegar a ver el amanecer. O podéis elegir nuestra opción, que es no dormir y no ver el amanecer. La mejor. No lo hagáis. Adiós. Aquí encierran a las coacolas que son malas. Ah, mira. Esto es ir de montaña de lujo, ¿eh? O sea, tío. Qué despliegue. En la vida vi yo esto, tío. Un mojón.
se baja súper rápido, vamos. Bueno, pero con cuidado, ¿eh? ¿Alguna vez terminaste de hacer una ruta tan pronto, como a las 11 y 20? Si a las 12, casi se sale. En el próximo capítulo dejaremos descansar a la furgo y nos iremos a una riad en pleno Marrakech, donde visitaremos, entre otras cosas, la Medina y la animada plaza de Gemaa el Fna.